Uy, es que hemos hecho muchas fiestas ahí internacionales. Los portugueses, de verdad, han querido muchísimo a los españoles, les han respetado, cosa que los españoles no hemos hecho. Siempre estamos en el punto. Y ha habido unas hermandades muy grandes de venir las fiestas, ellos aquí, nosotros irnos allí, pero ellos eran de verdad, se desvivían con los españoles. Que no vieran a un español en el pueblo, que enseguida te llevan a y había muchas romerías también, internacionales. La ribereña. La ribereña, la petisquera. Y aquí la luz. Era el más famoso entonces para las comedias. Porque era más grande. Sí. Aquí es el Romeo y Julieta. La vida sueño. Sí. Aquí en la plaza se... Sí. Pero estaban el día entero. Romeo y Julieta, Hamlet. La vida sueño se hizo mucho. Y... la más famosa de todas, yo creo. La vida sueño, ya me acuerdo yo. Sí, eso. Yo la que más sabía. Que lo hizo, la hizo Micaela. Sí, Micaela, sí. Y Juanico. Sí. Cuando estaban con los portugueses, ¿en qué lengua hablaban? Pues aprenden a hablar ellos español. El portuñol. Hablan ellos más español. Sí. Yo tenía un amigo que había estado en Madrid y venía aquí y en vez de hablar el castellano, el portugués, no. Le dije, pero ¿por qué no? Si has estado en Madrid. Y me dice, no puedo hablar el castellano, tengo que hablar el portugués. No, pero ellos han esforzado muchísimo más que nosotros. Saben más ellos que nosotros. Nosotros sí, al final entiendes, pero hablas menos. Ellos en cambio entienden y hablan más que nosotros. Sí. Y una pregunta. Antes de que hubiese la democracia y luego la entrada en Europa, el fin de la frontera, ¿cómo eran las cosas antes de...? Contrabando había. Había un chico aquí que vivía en esa casa que hoy está de bar. Que era contrabandista y se dedicaba a tener potes en aquella época. Potes. Y era ciego del todo, decían que era ciego del todo, que no veía nada, y pasaba la frontera, cogía los potes, sabía dónde los dejaba y volvía por ellos. Y rebaños enteros. Mi padre tuvo una burra que la tuvo muchísimos años y la trajo hasta hace poco la tuvo, o sea, porque se la quitamos porque en otros sitios ya era muy mayor mi padre, pero hablaba en portugués y no entendía a mi padre. Mi padre le tenía que hablar en portugués a la burra para que entendiera. Pero era de risa, porque además era súper inteligente, que ella siempre decía, ¿por qué le llamarán burro si son tan inteligentes? Venía y se ponía en un pollete al lado de la puerta para que se subiera mi padre y todos los que se tuvieran que subir. Que se ponían ahí todos los niños que hubiera. Y mi padre le hablaba en portugués, luego ya poco a poco ya fue aprendiendo, pero si le hablabas en español no entendía nada. Me cuenta mi marido siempre cuando la guerra, pues hubo problemas en la frontera. Unos guardias se pegaron con unos... del pueblo que andaban... Familia nuestra. Bueno, aquí al ser frontera había con un cuartel, una casa, donde había mucha guardia civil. Y los cogieron en una parcela que hoy la tengo yo, estaban allí a la sombra y allí se liaron y los desarmaron a la guardia civil. Y uno le trincó las narices cuando estaba debajo. Esos eran tíos nuestros, hermanos de nuestros padres. Se marcharon para Portugal y allí los cogieron. En Portugal. Después los pasaron y uno era el padrino mío y los mataron a los tres. Aquí Portugal acogió mucho, cuando pudieron, acogió a mucha gente y gracias a ellos se salvó mucha gente. Sí. Porque los acogieron a todo el que llegara republicano, les acogieron muy bien. Muchos salvaron la vida. Salvaron la vida gracias a ellos. En un pueblo ahí de arriba me contaron que pasaron soldados republicanos cuando cayó esta zona para Portugal. Sí. Y allí mucha gente. La historia que te está contando aquí, Paco, que es la historia de nuestra familia, es un caso
uno de ayer hizo, ayer hizo los 85 años de la muerte. Uno de ellos. Uno de, era padrino mío. Y era, uno era maestro, había, era un líder. Era un líder. Era, Juanito era maestro, era un líder, y entonces había que, lo persiguieron por arriba, por abajo, porque tenía que ser liquidado, porque él daba mítines en Zamora, era el presidente de Juventudes Socialistas en la facultad de maestros, era una persona muy, muy, muy reconocida. Sí, sí. ¿Es un tío? Mira, de hecho, ayer salió en Instagram, salió en Facebook. ¿Juan qué? ¿Fernández? Juan Fernández Domínguez. Sí. Juan y José. Eran dos hermanos. 21 años, el maestro. Hermano de mi abuela, hermano de mi padre. Juan era padrino mío. Sí. Uno de ellos. Entonces, claro, fueron un objetivo, sobre todo Juan el maestro, fue un objetivo. Había que liquidarlo porque decía que era una... Y muchas envidias también. Y muchas envidias del pueblo. Porque bueno, eran ciudadanos. Y Pascual, ellos eran brillantísimos. Y Pascual era el secretario de la... Claro. Pero mira, y Pascual tuvo que... Pascual era primo carnal, ellos andaba con ellos, pero él fue más listo cuando vio la cosa. Se marchó a Portugal y no volvió. Ese no volvió. Y no volvió. Y otro hermano se metió en una de las medas que hablamos de la trilla. Sí. Y por abajo se metió dentro de la paja, sí. Y ellos por allí buscándolos, porque los buscaban todas las noches, venían a buscarlos. Y los falangistas. Y porque y era su objetivo encontrarlos. Y a Lorenzo, sí, lo llevaban sí, detenido. Y ahí es donde la cruz le cae ahí para allá. Un farol. Pues, venía un vecino del pueblo con un farol. Entonces salían un farol por las calles. A ver, y fueron los dos guardias a apagar el farol. Y según fueron a apagar el farol, el Luis cogió el capó y le tiraron al menos 8 o 10 tiros por donde marchaba. Y después fue a la Guardia Civil y estuvo de Guardia Civil. Se marchó a Portugal, no volvió hasta que no pasó. Lorenzo. No, Lorenzo volvió antes. El que no volvió fue Pascual, que eran hermanos. Lorenzo se quedó. Aquí y mataron bastante. A Lorenzo lo llevaban porque era hermano de, y no lo cogían a Pascual. Y entonces echaron mano al pequeño. Como su hermano, mi tío Manuel, que luego, pues el abuelo de aquí. Es política. Claro, ya es un tema ya muy, muy escabroso. Que ya mejor. Muy dramático, que pues, es muy duro. Mejor ya dejarlo. No, pues, después esto, pues, se puso esto muy feo y cerraron los molinos, no se podía mover. Eso ni nada. Eso es interesante. Y había un sargento aquí que le llamaban el sargento La Fuente. Y una noche se presentó en mi casa, en la puerta, y llamó por mi padre. Y me dijo mi padre, sal a ver quién es. Vuelvo a entrar con un candil de petróleo o de una vela. Y le digo, es el sargento, y me dice, dile que pase a ver qué quiere. Y llega a casa, se pone junto a la lumbre, en la cocina, y le dice mi padre, ¿qué deseaba? Y échame al mar bolso. Y nomás le dice, Pedro, toma la llave, no quiero que mis hijos pasen hambre. O sea, que para que fuera a moler. Sí, pero ¿por qué cerraban los molinos? Porque mi madre le hacía la boya. Pues... Le hacía la boya todos los días que amarraba. La boya, sí. Yo qué sé, el motivo de cerrar los molinos. ¿Cuándo fue? Porque se refugiaban pues, mucho. Después de la guerra. Tenía yo 9 años. De hecho, los tíos nuestros aquí estaban. Me cogió mi padre con la burra y un saco de pan a moler al molino. Y cuando iba por camino, las caras me parecían lobos. Pasé yo más miedo aquella noche. O sea que yo no había salido de casa de noche. Y recapitulando un poco, y se llevan los carpotes, se llevan los carpanas por Cuba también. ¿Cómo? Sí, sí, de todo. Sí, de todo, y género. Mi suegro, por ejemplo, llevaba huevos a San Julián con la burra. Me contaba mi amiga. Oye, aquí hace poco tiempo venían a llevar vino. Y lo llevaba por ahí. Y traía muchas sardinas también. Venían a vender sardinas a la sala, caminando, en unas cestas. Sí, no, sardinas para asar. Cestas.
Es y yo me acuerdo de ver... en el tiempo ahora de la vendimia, venían desde Portugal 5 kilómetros en unas festonas que traían. Sí. Traían sables. Sables que venían enroscados dentro de las festas. También, de todo. Traían de todo. Y ellos llevaban de aquí, llevaban el pan. Sí. Llevaban cosas. Unos traían cosas. Y había un portugués. Hacía mucho el trueque también. Había la época, ¿no? También. El trueque funcionó mucho. Había un portugués que estaba aquí. Que le traían la mercancía de Zamora y la iba a buscar la Alcañices con un burro y después la vendía por el pueblo y a las mujeres le tenían el dicho ese que le decía: mujeres pulpo, para decir que traía pulpo, le llamaba a las mujeres pulpo. ¿No entiendes? No. ¿Por qué le llamaba pulpo? No, porque si es ahora ya orquestará. Porque decía polvo en portugués. Ah, ahora sí lo entiendo. Claro, eso es lo que has dicho. ¿Por qué aquí? ¿Cómo era la gente? Tío, pues tiene un hijo que se hizo teniente coronel en el mar.